El siguiente programa es presentado por Junto a Ti, Servicio de Acompañantes, 2916-9393, noche y día, tu mejor compañía. Cortifast, las mejores cortinas, 0800-2678. E Impulso Creativo, empresa líder en comunicación digital fuera del hogar, 2714-0202. Bella ciao, ciao, ciao. Hoy me dijeron, me apuró el asistente, pues ya rapidito. Y me encanta también los rapiditos, porque no sabés lo que soy, mirá. Ay. Perdón. Bueno, muy bien. Quiero agradecer enormemente. ¿Vieron qué bella que estoy de cara? La gente piensa que tomo cama solar. Todavía no tengo sponsor, así que bueno. No, se debe todo esto a este maquillaje, toda esta capacidad y a la vez esta impronta de decirme, ay, que tengo unas ojeras, unas bolsas, chichitas, las bolsas, necesitan corpiño ya mis bolsas. Pero gracias a que tengo a Jandri Sorralde, mi maquilladora, mi make-up, que la pueden encontrar en Instagram, ella te soluciona todo. Tenés 40, te deja de 20. Tenés 80, te deja de 40. Y si no has nacido, te va a maquillar de más adelante. Divina, Jandri, una diosa total. Gracias. Aparte tiene su requerimiento, Jandri tiene su requerimiento. Cuando llega, pide el té, perdón, hay masitas. La semana que viene le pedí al productor que le tire alfombra roja, ¿eh? Por favor. Bueno, también vieron cómo me muevo grácilmente con este pelo. Me agarre la tormenta, el viento de frente. El otro día me agarraron y me sacudieron un poco. Y quédese, claro, porque la inseguridad, ¿viste? Me pararon, me quisieron robar, no soy chichilla. Y mira cómo quedé, todo está arreglado. ¿Y esto a quién se lo debo? A Carmen Estela Peluca.
casa. Ella es divina, maravillosa, atiende de todas las edades, hasta personas que también tienen esos temitas de salud, esas complicaciones y todo eso. Bueno, también para verse bien, porque verse bien hay que sentirse bien. Y de la mejor manera es representar la imagen a través de un excelente peinado o peluca. Entonces yo te recomiendo, porque es la sucesora de Margot Pelucas. Es Carmen Estela Pelucas, es mi adorada, pero adorada a mí. Si vos, falta la sangre, pero somos hermanos casi. Hermana. Ay, no sé si me escapan cosas. Un aplauso para Carmen. Agradecer enormemente este vestuario. Estoy renovado. Miren lo que es esto. Fantástico. Bueno, esto se lo quiero agradecer muy, muy especialmente a Verónica. Verónica, que se preocupa de nuestro vestuario. Gracias, Verónica. Verónica, que es una diosa total. A nuestros amigos de Casa Rey, que siempre lo necesitamos. Ahí está Danilo, Eduardo, grandes tipos. La familia Rey, que siempre están vendiendo todo lo que tiene que ver con antigüedades. Todo, asesoran todo lo que es la parte también de lo que tiene que ver con escenografías, con cosas de canales. También de usted que está renovando su casa o algo, quizás quiera hacer una casa a su estilo, no sé, un colonial americano, lo que ustedes, ahí encuentran en Casa Rey lo necesario para que la decoración de su casa no quede un cachivache, que tiene una cosa, otra cosa, otra cosa. No, ahí usted va a encontrar las cosas adaptables para su casa. Casa Rey, mis amigos. Fantástico, nombrar tantas cosas. Pero miren lo que me trajeron nuevo por acá. Miren qué lindo. Esto me lo trajeron de Paraguay. Fueron hasta Paraguay. Solo para traerme los posados. Viene con sorpresa. Ahí, esto me trajeron. Los posavasos. Me trajeron también, mirá, los platos. Platos todos nuevos. Si los tirás, dejan de ser nuevos, ¿no? ¿Puedo tirar uno? No se rompen. ¿Querés ver que no se rompen? No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Son tuyos? No, mío. ¿Sí? No. ¿Pero cuánto puede valer? ¿Lo pago? Bueno. ¿Sale caro? Hasta listo. Mirá que si a mí me dice, yo ya lo tiraba. Me decía así el productor, que me decía ¡blum! Lo probaba. Si no se rompe, es Durax. ¡Ay, Dios! Facturalo, hombre querido. Bueno, hablarle de estas masitas que le metí. Las masitas son espectaculares. Las masitas, como los sándwiches. Y es una variedad sin fin de productos, porque aquí tenemos panadería y confitería El Peral, que quedan en Javier Barrio Zamorín, 1385, el teléfono 2901-5816. El agasajo para tu fiesta, para cumpleaños, casamiento, 15, despedida, o decís, eché a mi suegra, festejalo con el Peral. Fantástico, bueno. Y cuando comes todo eso. Lo tengo bien. Bueno, es probar un rico café, un rico café, delicioso café. El Palacio del Café. Es un café por excelencia, donde el gusto y la calidad lo armas tú. ¿Cómo lo armas tú? Perfectamente, eligiendo los más deliciosos y exquisitos granos de determinado país. Puede ser de Colombia, puede ser de Colombia, puede ser de Brasil, puede ser de Europa también. Hay un café italiano que es espectacular. Y la combinación del tostado de los distintos países hace la excelencia. Por eso el Palacio del Café reúne la más alta calidad. Entonces, des el gusto y tome un buen café. El Palacio del Café. ¡Bárbaro! ¡Muy bien! Bueno, muy bien. Y para todo esto, siempre hay que estar con buena visión. Y para tener buena visión hay que tener enfoque visión. Mira esto acá. Ahí está. ¿Ves? Estos son los lentes que usa la producción para firmar los cheques, ¿no? óptica, enfoque, visión. Ahí está nuestra amiga. Lorenita divina. Lorena, voy a ir a... ¿Sabes qué vamos a hacer? Un en vivo. Vamos a hacer un en vivo con ella o alguna filmación o algo con ella. Ahí está. Mira lo que son estos lentes. Mira.
Estos son los lentes. Multifocal. Miren qué lindo. Y acá tenemos, por si decís, ay, tengo que sacarme estos lentes, ay, caramba, porque el sol me da de frente, aunque te den de frente, ponele lentes. Mirá que es esto, estoy para Punta del Este, clarito. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Enfoque Visión, y acá esto va todo guardadito, ahí está, muy bien, bueno, muy bien. También el agradecimiento enorme, porque también nuestro invitado va a degustar este exquisito vino. Sostenelo, por favor, promocionalo como te decía, no lo tapes la marca, se me enfada. Ahí está, estilo. Vinos H. Estañares. Desde años ganando los mayores premios. En todos los países gana por calidad, por sabor y premiados en cualquier parte. Nos deja muy bien representado a cada uno de los uruguayos cuando sacamos en nuestra mesa, en nuestro agasajo familiar, ponemos una botella de vino Sacha Estañera y decimos, acá se pusieron, ¿no? Acá es un vino de calidad. Entonces es eso, somos lo que tomamos, somos lo que comemos. En lo que tomamos, vino H. Estañere, que acá voy a brindar, por mi amiga, Virginia Moreira. Convidá. Vos sabés que me lo echaría encima porque me parece perfume. Esto ya lo ruido. Qué aroma que tiene. Va. Genial. Bueno, muy bien. Y por último, antes de recibir a Mario Navarro, ¿eh? Que es nuestro coaching, que vamos a hablar, nos va a sorprender de lo que vamos a hablar. Él me lo va a decir. Yo no voy a adelantar nada. Pero Mario va a estar también siempre junto a Chiquita. Chiquita, junto a ti. Mario tiene una salud espectacular, pero todos podemos tener una salud buena hasta que dejamos de tener un momento de salud y quizás no contamos con el amigo, o la mamá, o el papá, o el familiar que diga, te voy a ver, pero te voy a ver hoy no. Voy mañana a verte al sanatorio, al hospital. Ay, se me complicó, voy pasado. Y vos no te podés quedar solo en un lugar de atención, si bien los médicos y los enfermeros son excelentes profesionales en nuestro país, cualquiera sea el sanatorio, o mutualista en la que tú estés afiliado, pero siempre es bueno sentirse acompañado, que no estás solo, claro. O solita. Acá tenemos junto a ti servicio acompañante, asociate a la excelencia. 2-916-9393, brindamos siempre con el mejor servicio. Noche y día, tu mejor compañía. ¿De acuerdo? Fantástico. Acordate, Mario. Chiquita y sus recetas, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará. Chiquita y sus recetas, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. Vamos a darle bienestar. Hoy vamos a hablar del bienestar. ¿Qué es el bienestar? Sentirse bien, pero para eso hay que hacer un montón de otras cosas para sentirse bien. Por eso vamos a recibir este coach, el señor Mario Navarro. Me encanta abrazarlo, me encanta. ¿Cómo huele? Siempre fachero. Bueno, gracias. Adelante, querido. Me parece bien. Claro, lo recomendó el doctor. Sí, me parece que voy a cambiar el mucama. Voy a cambiar el pelado por otro pelado. Este por lo menos va a pinchar un poco más, ¿no? Bueno, ¿cómo andas, Mario? Muy bien. No sé, ¿lo hacemos sentar a él? ¿Lo hacemos sentar ahí? Sí que no. Porque vas a preparar. Bueno, contame, porque me dijiste eso. Reunión de producción, ahí estábamos hablando con Campe y con la cuna y hablando que vas a hablar del bienestar. Yo cuando escucho la palabra bienestar es algo que me da tranquilidad, me da esa soltura para decir, bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene? Exactamente, bueno, hoy vamos a hablar un poquito, ya aprovechamos el invitado que vamos a tener después, acerca del efecto rebote, que muchas personas te dicen, bueno, Mario, pero me cuido, sin embargo, tengo un efecto rebote, ya sea en la alimentación o en los pensamientos, porque el alimentarse también es de la casa, ¿verdad? Sí, es mental. Claro, a mí me ha pasado el efecto rebote. El efecto rebote. A veces he picado en el rebote, ¿no? Pero bueno, que tiene que ver con el invitado. No sé si les conté el invitado. Ah, maravilloso. Está asociado al fútbol, está asociado al básquetbol,
Sí. Es un tipo que se escapa, y cuando se escapa es perfecto. Escapándose. Y cuando se escapa y no lo encuentran, van al bar a buscarlo. Vaya pensando, Pipita. Bueno, entonces contame de ese bienestar. ¿Cómo logramos ese bienestar? Bueno, ese bienestar siempre hay que cuidarlo. El mejor ejemplo que se toma es utilizar la mente como si fuera un jardín. Ajá. Entonces, cada emoción nutre cada pensamiento que nosotros tenemos. Ajá. Bien. Para darte un poquito más, yo te voy a preparar. A mí dame lo que quieras. Yo te preparo el barril, la licuadora. Entonces vamos hablando un poquito. Bien. A medida. Tengo una pregunta. Sí, como coach, sí. ¿También está asociado un poco el tema de la formación a través de que pueden hacer ejercicios respiratorios? Exactamente. A través de la meditación, del yoga, hay distintas tipos de disciplinas que se ubican. O sea, se retroalimenta el coach de distintas disciplinas como para formarse después, para poder tratar a diario con mucha gente, ¿no? Exactamente, para tratar muchos temas. Recuerdo justo uno de los invitados que estuviste el otro día, que justo entre líneas él te dejó hablar y te expresó que él todas las mañanas se toma un instante mientras se prepara el café y reflexiona y medita. Bueno, eso es algo importante que todos debemos hacer, ¿no? Porque nuestro propósito de vida no es simplemente ir a trabajar y volver. Tenemos que tener algo más en la vida que nos mueva. Sí, a mí me está moviendo... ¿Qué te mueve? Bueno. Sí, la frutilla, me encanta. De eso mismo estaba pensando. Justamente eso me estaba moviendo. La frutilla. Estamos poniendo frutilla. Si quieres echarla tú, echarla. Las he hecho todas. Si no, de moda. Muy bien, fantástico. Excelente. Bien, excelente. ¿Qué más le va? Mira, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos. Esto es lo. ¿Cómo habla? Esto es leche. Por favor, estamos para la familia acá, por favor. Leche de vaca. No, esa de coco, vegetal. No es de qué. Esta no es de coco. Esta es vegetal. No, es vegetal. Y no tenemos cliente. Por eso está en un vaso, así que está. Me encantaría que tuvieran un recipiente. Esto no se viene con una mano, pero como no tiene. Acá está. El kiwi. Tomé el kiwi y quedó blanco. Ahí está. Fantástico. Bueno, y esto va con leche vegetal. Leche vegetal. Perfecto. Vegetal. Claro, vegetal. ¿De qué tipo de vegetal? No, esta es leche de coco, nomás primero. Leche de coco. ¿Y por qué no se la devolvés a Coco, que la anda buscando? ¿Se la tiro? ¿Se la encajo? Dásela. ¿Se la doy? Bueno. Tomalo. Se lo voy a dar. Es un idiota. Mira, enfocame allá. Él es el que grita los disparates. ¿Cómo se prepara la leche con chichín? No, está. Dejalo. ¡Ay, chichín! ¡Se la di toda! ¡Ay, Dios mío! Nos van a censurar. Vamos a terminar la sección arma próxima. Bueno, muy bien. Él le echa y le echa. Él le sigue echando. Y esto acá tenemos, hiciste una salsita de chocolate. Una salsita de chocolate. Es una forma de decorar, de tener. Mire qué rico. Qué rico. Bueno, una presentación. Una presentación, por supuesto. Ahora esto, lo licuamos. Ahí está. Exactamente. Bien, colocaste bien. Así. Pará, mira. Esto va así porque. Pará. Yo digo que va así, capaz que no va así. Ahí. Ahí y así. Vamos acá. Lo aclares y oscureces, ya está. No, hasta ahí va la cosa. ¿No? ¿No, verdad? Ya está. Porque no podemos ir. Porque no. Se nos fue la moto de Barrancado. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno. Ay, Dios mío. Bien.
ustedes quieren localizar al señor este Mario Navarro, lo localizan a través del 095, tomen esta señora, 22-0074. El Instagram, ¿cómo es el Instagram? @fitmariojnavarro. Perfecto, fantástico. Entonces, brindamos con esto y tendríamos que tener una reflexión del bienestar. ¿Cómo llegamos? Los primeros tres pasos más importantes para tener ese bienestar, para luego de que te, después que tú hagan los cursos, ¿no? O cursos de coaching, de preparación y de formación. Acá estamos dando simplemente una intro. Pero antes que me digas eso, le está rayando chocolate. Mirá. Exactamente. Rico, por el amor de Dios. Contame un poquito de eso del bienestar. Dame tres avances para llegar a ese bienestar y después, obviamente, se van a contactar contigo. Exactamente. Bueno, el bienestar, lo que hay que lograr siempre es ser congruente con uno mismo, sentirse feliz en lo que hace. Congruente. Congruente. ¿Y qué es congruente? Lo que pensás, lo que sentís y lo que haces tiene que ir alineado con tu vida. Alineado. Vale, ¿te sentís alineado o cómo lo sentís? Sí, ahora me siento bien. Sí, ahora me siento bien. Sí, ¿y después? Y después vemos. ¿La segunda? No, que ese tips para arrancar está bastante bien. Ese tips, nada más. Y después la gente se puede contactar. Después te puedo contactar, hay todos cursos, talleres que doy. Bien, sí, ¿qué otros cursos aparte de...? Ah, tenemos taller de mandalas para pintar, que la gente pinta, transmite las emociones a través de lo que pinta, y le arma una lectura de colores. Perfecto. Bárbaro también. ¿Qué merece un aplauso? Realmente fantástico. ¡Bravo! Bueno, vamos a brindar con esto. Así que esto tiene frutilla, leche de coco... Tiene una salsita de chocolate y por arriba un chocolate rayadito. Exacto. Ahí está. Bueno, vamos a brindar acá. Ahí está, dale, salud. Ay, yo quiero. Qué rico. Qué rico. Es que sí, este, hoy se lo voy a obsequiar a mi cameraman y editor estrella, Martincito. Martincito para ti. Ahí está. Bueno, ahora sí, voy a pedir, señoras y señores, ay, mira, voy a pedir un saludo de un artista maravilloso, que nos deja un saludo para el programa Chiquita junto a ti, ¿querés verlo? Bueno, vamos a ver, me dieron una sorpresa, me dijeron, no digas nada, a ver quién me saluda, dale. Hola, Chiquita junto a ti, te quiero, soy Jorge Lenoble, estoy acá en Palma, Mallorca, disfrutando algunas vacaciones. 2x3 me tomo algunas vacaciones y no quería dejar pasar estar en este momento junto a ti, decirte todo lo que te quiero, lo que te admiro, lo que te aprecio. Sos una gran persona, una gran profesional, sos la número uno, sos Chiquita, sos la persona que siempre nos ha guiado a todos en nuestro camino y nos has trazado, por supuesto, nuestro rumbo. Para mí es muy importante que estar acá en este momento contigo y saber que sos la gran referente de todos nosotros. Sos Chiquita junto a ti. Así que para mí un verdadero placer. Me encanta que me cocines, me encanta lo que haces, me encanta cómo tratas a los invitados, me encanta todo lo que haces. Te mando un beso gigante y bueno, espero algún día estar ahí en tu programa, si Dios quiere, ¿no? ¿Verdad? Será un placer. Te quiero, Chiquita. Con Chiquita y su receta, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará. Con Chiquita y sus recetas, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará. Señoras y señores, llegó él, por el amor de Dios, divino. Chicas, bueno, sí, las veteranas, mira, señores, vamos a recibir con un fuerte aplauso este gran comunicador periodista de todo, de maravilla, el señor Alberto Sonsol. Pero qué placer. Qué divino que hayas venido a acceder. Que me hayas invitado. No, y que tú hayas. Un sueño. Yo también tuve un sueño. No, para mí es un sueño estar acá. Estar acá. Ojo tu sueño. No sé qué tenor fue tu sueño. Bien. ¿Qué? ¿De cuántas cosas podemos hablar con ideología? ¿Cuándo fueron tus comienzos? Pregunta que nunca se hizo en televisión. Qué bueno, hace un tiempo ya, justo. A los 15. 35.
36 cumplí. ¿36 años? Pero fantástico, fantástico. Mucho, mucho tiempo. Pasó, pero bueno, pasó. Se fue volando. No te imaginas. ¿Qué arrancaste primero? ¿En radio? ¿En televisión? Radio, básquetbol. Radio y básquet. Sí, y después vino lo que vino. Vino lo que vino. Porque después del básquet pasaste, todo, pasaste el otro kiosco del fútbol, que fuiste un poco... ¿Cómo kiosco? ¿Cómo? Bueno, kiosco, yo también tengo este kiosco. ¿Trabajo? ¿Trabajo? Ah, no es un... No, pero digo, pasaste... Baje, o el fútbol, radio, pero, tele... Pero por ahí fue muy controversial. Fue muy controversial. La pasada del básquet al fútbol. La gente te decía una cosa, pero te supiste defender, como diría un viejo dicho, como gato entre la leña. Bueno, lo que pasa es que acá en este país te encasillan. Sí. Y ta. Y hay lugares donde la gente hace de todo. Y claro, y vos sabés manejar bien las pelotas. Bueno, es una manera de decirlo. Nada, aguanto. Bien. Así fue eso. ¿Y en la televisión, en tu primer canal? ¿Te acuerdas? En el 10. El 10. Sí, en otra época. Estaba Carlitos Muñoz. Domingo de mañana con Deporte Total. Claro. Y ahí yo empecé haciendo micros de básquetbol. Micros de básquetbol. Pero después pasé a la hora de los deportes y después a... A partir del año 93, no paraste, ¿no? La conducción de la hora de los deportes. No paraste. Fantástico. ¿Y te llevas bien con todos los periodistas deportivos? Bueno, sí, más o menos. ¿O hay celos, tipo como las vedettes, como los actores? El problema nuestro, o del rubro nuestro, es que todo se hace público inmediatamente. Sí, como lo nuestro, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Perdón? ¿Eh? Bueno, está. No, cortate esto, lo digo bien, lo digo bien, porque hay inconvenientes ahí en cualquier lugar. La intendencia, un sanatorio, o sea, pero no trasciende. ¿Te el periodismo o en los medios de comunicación, cualquier cosita que pasa, ¡bum! Explotó. Pero uno no es pepita de oro para que lo quiera todo el mundo. Yo lo tengo claro. Yo fui pepita a los 15. Después fui pepota. Pero no por la condición que contigo. Bueno, pasa por el papel. Permiso. Por el aporte. Bueno, vos sabés que nos están acompañando. Qué rico. Empresa. Sí. Oh, esto es el pelado. ¿Quieren empezar dulce o salado? ¿Salado? Bueno, dije vos. No sé, mira, podemos empezar con la saladita, un sanguchito. Un sanguchito, mira. Agarrarlo doble. Sí, probalo. Me gusta el hijo molequeta, ¿eh? Sí, agarrarlo. ¿Pruebo? ¿Lo como? Vos sabés que sí. Permiso. Qué ojos que tiene. ¿Qué viene del Perano? No, son del Perano. Ahora entendí. Sí, fantástico. Bueno, mirá lo que tenemos por acá para mostrarte algo que son tus dos grandes trofeos en la vida. Por favor, querido, adelante. Mirá. No. Esto es maravilloso. Bueno, está un poquito gastada, ¿no? Sí, del uso. Hay que ponerle talco a la pelota, ¿ves? Pero, ¿vos te das cuenta? ¿Por qué levantas solo la de básquetbol? Por favor, querido, levantá la de básquetbol. ¿Vos te das cuenta cómo ese simple elemento genera en la gente? Qué increíble. La pasión que despierta. Ah, sí. Yo me calenté con un jugador de básquet. Sí, pero fue... ¿Por un doble, un triple? Sí, claro. ¿O te calentaste porque...? Me excito por todo. Yo te hablo del deporte. Mira. Yo te hablo del deporte. Perdón. No malinterpreta. Qué divino. Qué elemento. Por favor, tome, guarda. Extraordinario. Bueno. ¿Cómo que despierta tanta pasión? Dame fútbol también. Mira, esto es maravilloso. ¿Cómo el mundo puede girar simplemente atrás de dos pelotitas? Mira. Es fantástico. Dos pelotitas lo que pueden. ¿No? Lo que pueden hacer dos pelotitas, ¿no? ¿Eh? La de fútbol y la de fútbol. Bueno. ¿Qué? Háblame primero la de. ¿Qué querés que te diga? El primer relato, ¿te acordás del primer relato? Tengo un vago recuerdo. Ajá. Yo sí tengo que precisar una fecha. Yo tengo dos fechas. Disculpame, así puedo hablar como me gusta a mí. Con todo respeto, chido así. Muy bien. Tengo dos fechas. Sí, señor. Una fecha es el 6 de noviembre del año 84. Cancha de verde y rojo en el Cerro. ¡Opa! Segunda división. Sí. Verde y rojo, Capitol, perfecto. Yo fui a aprender. Supuestamente iba con uno que ya sabía trabajar en el tema del periodismo. Sí. Y yo iba a ver qué hacía él y no abría la boca en toda la noche. Pero esa fecha para mí fue... como la fecha donde empecé. No hice nada, pero empecé. O sea, robaste la plata. Exacto. Sí, no hay ni problema. Y después tengo la otra fecha que es el 12 de agosto del 85.
12 de agosto del 86. Que ahí, te diría que fue la fecha donde yo arranqué con un equipo mío en un partido, me acuerdo que era en cancha de Cordón, jugaba Cordón, opa, pero no me acuerdo con quién. Con quién. Y ahí para mí fue el... Y de ahí no prácticamente no. ¿Tuviste algún incidente en algún momento en una cancha de básquetbol? A veces por un relato, por una opinión. Como te dije, pero incidente, pero con, a veces no, agresión física, por suerte no. Por suerte no, pero verbal. Verbal. Porque sos calentón. ¿Perdón? Digo que vos sos calentón. En no, yo doy mi opinión. Yo creo que la gente espera, boludo. Claro, claro. Pero vos... el partido, vos decís, juegan el Malvin con. Yo el otro día se lo decía. Decís, Yo el otro día se lo decía al productor. Digo, lo que pasa es que Albertito, yo te digo Albertito. Albertito, qué dulce. Porque las mujeres chiquitas para ser tan grandes. Decía Albertito, Albertito es muy visceral. Todo lo que tiene adentro lo saca para afuera. El mejor, yo te diría que el elogio que más recuerdo, el elogio, no, perdón, la puteaba hablando rápido, que más recuerdo. Sí. Pero que hasta con altura, te diría. O sea, que vos tipo puteas con altura. No, a mí me putean. Ah, te putean con altura. Un tipo un día en el Palacio de Peñarol se arrimó a hincha de Malvin, lamentablemente fallecido. Sí. Me empezó a gritar, ¡Son Sol, te odio! Oh, yo digo, un tipo bien parecido, bien, parecido. Bien metido, ¿no? Vos veías que el tipo no era... ¡Te odio con toda mi alma! Yo veía que se le salía la vena. Yo estaba por salir al aire en la televisión. Sí, sí. Entonces le pregunto al productor, ¿de cuánto tiempo falta para salir? Me dice, 2 minutos. Me saqué el auricular, dejé el micrófono, me arrimé a la baranda. Le digo, escúchame, le digo, veo que me estás gritando de una manera que no condice con tu... Muy bien, muy bien. Quiero que sepas, antes de morirme, que te odio con toda mi alma. Pero le digo, pero te hace mal. Claro. Por un partido bajo, por una pelota. Te odio. Entonces, le digo, pero otra vez, le digo, pero... No quiero irme de este mundo sin que sepas que te odio. Hace una cosa, le digo, no me escuches más. Claro. Te vas a hacer mal. Te escucho todo lo que quiero. Bueno, entonces le digo, masoquista. Entonces agarré y le dije, mira, y entonces ahí en broma le digo, escucha, cuando sepa que me estás escuchando, ahí vamos a tener un problema en serio. ¿Qué? ¿Me vas a prohibir? ¿Cómo se...? ¿Cómo le vas a prohibir? Pero el tipo se quedó feliz, me relajó todo, por esto digo, una relajada... Con nivel. Con nivel. Vos sabés que te has caracterizado por distintos dichos, por palabras, pero ¿qué? Surgió ese pa, 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 pa. Y bueno, a mí me encantó cuando decía. Sí. Yo no sé si a qué se refiere que fuiste papá o pa, pa, pa. Lo que pasa es que para que te ubiques, y mucha gente no lo sabe, sí, el básquetbol es un deporte, a diferencia del fútbol, para entenderlo mejor, claro, que cambia mucho las reglas. Claro. Cambia mucho las reglas. Lo único que no cambió desde que se inventó en el año 1891 fue la altura del aro al piso. 3 metros 5. Ahí nace el juego. 3 metros 5. Entonces los grandes son... ¿Pero qué pasa? Empezaron a aparecer los grandes, y los chiquitos... Claro. Quedaban medio costelete. Claro, claro, claro. Porque estaba, me acuerdo, uno bajito, peinado, palo. Claro. Un montón de... Bueno, claro. Entonces, ¿qué dijeron los grandes del Vasco, la FIBA, que lo que se llama, la Federación Internacional del Vasco? Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una línea de 3 puntos, que no existía. Claro. Y el que tira por detrás de esa línea, si en boca vale 3. Mirá que... Para darle vida a los chiquitos. Dice, hasta si abajo no puedo decir, pero están los grandotes, claro, tira de afuera y la mete. Y ahí aparece, creo que en el año 86, el famoso triple. El triple. Entonces, y yo decía, no puede ser un tipo que va en bandejita y la pone al lado del aro. Claro. Uno que tira 1 metro. El triple cuando empezó era 6 metros 25 de distancia al aro. Ahora es 6.75. Cada vez. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Del carro de chorizo. De la cocina de San Diego. Y yo dije, bueno, no puedo gritar en un partido un gol como si fuera una bandejita. Tengo que inventar algo. Y pensé. ¿Viste? Cuando vos pensás mucho... ¿Cuándo pensás? No sale nada. No. Y en un partido estoy relatando... ¿Y te acordaste de mí? ¿Te acordó? No. No, tira uno en la hora de 3. Sí. ¿La clava? Ah, de 3 no. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Y ahí me toqué, pa, 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 triple. ¡Wow, qué divino! Y bueno, hace aplauso, salió el pa, pa, pa. Hace 24, 25 años. Con Chiquita y sus recetas, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará. Con Chiquita y sus recetas, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará. Ahora pasamos.
hacemos esa pelota maravillosa. Esa divina, que nos regaló Robert Carmona, que es récord. Ah, claro, sí, récord, claro. Récord, y nos regaló acá, viste, que es junto a ti. Pero tomada esta pelota de fútbol en tus manos, divina, divina. Aparecerán recuerdos y presentes. Si quieres ir al recuerdo, al recuerdo. Si no, al presente. El recuerdo más maravilloso que me dio el fútbol es haber estado en Maracaná gritando un gol uruguayo. Wow. Para los uruguayos, yo digo, lo defino así, antes de decir mamá, decimos Maracaná. Acá en Uruguay yo lo siento así. Y está en Maracaná. ¿Se acuerdan aquel gol de Darío Silva que termina con un piquito? Sí. Con el Chino Recoba. Bueno, ese gol lo relaté estando en Maracaná. Lo máximo. Tenemos un cachito. De... No, ¿de qué? ¿De qué? De ese relato. ¿Qué tiene que ver? Digo, en un ambiente, acá hay sándwiches, frutillas. ¿Pero qué quiere? Te cuento. Pero eso fue lo máximo. Y después la otra que también me emocionó mucho fue cuando clasificamos al Mundial de Corea y Japón, aquel gol del Cheng, ¿se acuerdan? Que salió por la Olímpica revoleando la camiseta y todo el estadio loco. Ese gol definitivamente nos daba el pase al Mundial después de un montón de años. Ese gol también me pegó, me penetró. Perfecto. Un aplauso. ¡No! Nos traes los recuerdos del fútbol, los recuerdos del básquetbol, que son parte de la idiosincrasia de los uruguayos, que eso, amamos el deporte. El deporte tradicional, hablamos siempre del fútbol, pero tú has logrado, a través de tu relato y a través de tu comunicación, has logrado posicionar el básquetbol como el deporte que va ahí paralelo en el ámbito popular. Hay una diferencia importante. El fútbol está muy polarizado entre Nacional y Peñarol. Claro. La mayoría de la gente en Uruguay, con todo respeto, no se enoje a nadie, pero el 90%, por decir algo, en todo el país, es Nacional Peñarol. Pero perdona. Después viene el resto de los cuadros, suman al otro. Sí, pero perdona, ya te lo mataste. Perdona. Yo pienso que el básquetbol se ha posicionado... En el básquetbol es distinto, te voy a decir. La gente va más al básquetbol. El fútbol son dos cuadros, Nacional Peñarol. El básquetbol se diversifica mucho más. Claro. Vos sos, por ejemplo, de Peñarol y de Unión Atlética. Claro. O de Nacional y Malvin. O de Atenas y otra vez. Los dos grandes del fútbol casi que no se mueven. El cuadro de básquetbol puede ser cualquiera. Es verdad. Hay cuadros con más gente, ¿no? Aguada, Aguada, por ejemplo. Claro, pero la gente también vive la hinchada más fuerte también en el básquetbol. La gente va más, alenta más. Y creo que hay una diferencia también importante ahí. Y es que cuando vos vas a un club de básquetbol, vos ves a los jugadores. De repente estás en la cantina tomando algo con un amigo y viene un jugador y se para al lado tuyo a tomar algo. Claro. Entonces vos sentís una sensación de pertenencia. De más familiar. Muy bien, claro. Diferente. Porque cuando vas al partido, ese que estaba tomando, no sé, una cerveza, un café, lo que fuera, al lado tuyo, está defendiendo tus colores, tu símbolo, tu camiseta. Qué fantástico. En el fútbol eso no pasa. Eso porque vos estás muy lejos del jugador. Claro. Lejos, entendeme, no en la cercanía física, lejos en esa sensación de pertenencia. En la sensación. Y a mí me encanta cuando terminan todos festejando, que arrancan el... ¿Qué? La red. La red. Pero antes de arrancar la red, cuando festejan todo, veo que hay explosiones de lluvias de papelitos. Sí, parte del show. Ahí hay un gran ladrón que recorta papel. ¿Cómo? ¿En serio? Lo miraste para eso. ¿En serio? Pablo Lacuna. Pablo, no, él es el carajo. El que tira todos los papelitos. Cuando no salgan los papelitos, ahí puteado. Ah, ya sabemos quién es. Claro. Ah, pero Mostrarlo. Ahí está. Sí, cuando falla una maquinita, yo sé a quién da. Ahí está. Y después quiere cobrar. No, si no explota los papeles. Permíteme, ahora vení que tenemos que invitarlo con alguna copita. Vamos a tomar algo. Bueno, hiciste un programa que fue éxito, un formato que fue comprado en el exterior y lo hiciste con total naturalidad, soltura, que un programa que era desafío televisivo. El escape. El escape, perfecto. Perfecto. Y aparte Sofía. A la Sofía una clase. Sí. Con esa frescura dinámica y todo, y cómo se complementaba. Lo que pasa es que el entretenimiento hoy en el mundo acapara la atención, digamos, de la gente. Vos hoy yo te diría tres cosas básicas: la información, los noticieros, el entretenimiento y el deporte. Perfecto. Me parece a mí. Son como los pilares que se hablaba también en la época de la radio. ¿Te acordás que era informar, entretener y educar? Bueno. Entonces creo que si no perdemos eso, más allá de las redes sociales, de todo eso, logramos ese objetivo. Entonces estos formatos que se crean en otros países y que llegan a poner, en el caso de América del Sur,
A mí me parece que mezclaba justamente eso, lo que yo decía, la destreza física, el conocimiento, y el escape perfecto fue eso. Bueno, de hecho, anduvo muy bien, arrancó con una, como un experimento, diría, y claro, este año no se hizo por una cosa circunstancial del canal, pero llevamos como 7 años haciéndolo. Te voy a invitar con esta, desde Virginia Moreira, ¿te acuerdas? Claro, Virginia la conozco, Estañari. Estañari, una locura. Mirá, sí. Muy amable. ¿Sabes que me enseñó el amigo Puglia? Ah, todos nos enseñó Puglia. ¿A vos qué te enseñó? Te enseñó a moverla. Bueno, justamente, Puglia me dijo que una copa de vino se agarra de acá. Claro. Pues yo como un reo. Sí, agarramos acá. Acá, ¿qué te digo? Me dijo, pero son sordos. Es ordinario. ¿Y vos, Chiqui, dónde la agarrás? ¿Eh? De abajo, siempre. De abajo, gracias. De abajo, agarrame así. Claro, como la agarra Albertito. Salud, salud para todos. Salud, a ver. No, es de estos. Mirá, calentás el pico y te chupás a 2 o 3 botellas. ¡Qué delicia! Felicitaciones a Victoria, un beso a Victoria. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. A Virginia, Virginia Moreira. Bueno, ¿verdad? Perdón, Virginia. Virginia, ahí está. Bueno, borralo. Te voy a invitar, mirá estas masitas. ¿Qué pasa? Masitas del perro. Hoy no cociné. Lo que es el teconito. Dulce leche, ¿no? Todo dulce leche. Me lo de afuera, todo chocolate. Todo chocolate. Me muero. No, come, come. Sí, después te armamos una bandita. ¿La puntita? ¿Puedo comer la puntita? ¿Puedo? Comela. No me hagas esto, no hagas mal. Bueno, la puntita. Puntita. Para. Le vamos a invitar acá a nuestro productor, por favor. ¿También? Una sola masita, por favor. Porque después todas estas las congelamos. Cuando se nos termine, las hacemos todas de utilería. Es la televisión de Loya. Bueno, escuché un éxito. Un éxito. Muchas generaciones, ¿no? ¿Eh? Al lado tuyo. Sí, muchas. Muchas generaciones. Este, vi nacer a tantos, ¿no? Y debutaron tantos con a un carrerón. Te felicito. Gracias. Es un esfuerzo. Bueno, claro, sí. Me las uñas. Pero eso es tenerte. Ahora tengo que soltar. Gracias por todos esos consejos que le diste ese muchacho. Pero la domina. La domina. Sí. Dice que y show me the money en esto es muy importante, ¿viste? Show me the money. Acá, si no es por plata, no se puede laburar. Pero se puede hacer por corazón. Nadie usted tiene. No, corazón. Yo por corazón hago otras cosas. ¿Qué hace? Y estoy mucho con mi mujer, con mis hijos. Perfecto. Son muy familiares. Son muy familiares. Sí, yo en casa encuentro paz. Y mirá que me relaja todo igual, Pero es mi lugar. Me gusta que me peguen. Pero mis hijos, o mi mujer. O mi hermano. Está bueno lo que está diciendo, Y aguanto, después la gente dice, te imaginás. Y bueno, pero ya está. Es parte del show. Y aparte no somos moneditas de oro. Muy para que te bien, quieran, como te dije antes, nadie es pepita de oro para que todo el mundo quiera. Bueno, y Canal 5, ¿no? Canal 5, la hora de los. Ya es un clásico. Otro hijo que tengo. Sí. ¿Es verdad que te quisieron cambiar el horario para irte para otro? Nah, eso es una anécdota. Domingo 10 de la noche. 10 de la noche, pues estás ahí. Llegando a todo el país y un clásico. Un clásico. No, pero eso. Nos peleamos todos, no hay imágenes, no hay nada. Ahí es como en barra amigo. Yo pienso que la gente espera eso un poco. Espera eso. Bueno, después, ahora surgió este nuevo éxito de ahí, volvió todo lo que es la remake. Todas las cosas, ¿viste? Que vuelvo yo. Ya sé a dónde vas, la polémica. Ah, polémica en el bar. Pero increíble, lo llamaron un año antes. Un año antes para que esté. ¿Cuánto fue lo que te llamó? Contá, pues, maravilloso. Esto de Gaspar y Alvarito Navi. ¿Lo llamaron cuándo, querido? A ver, contale. No, me llamaron para participar del programa. ¿Cuánto tiempo? ¿Porque fue una producción? Fue esto no sé ni cuándo arrancó, por las elecciones. Claro, las noviembre, sí. Y yo le dije, pero si va los domingos de noche no puedo. ¿Pero con cuántos días te avisaron? No, dije un año chiviando, pero... No, en 2 días. Poco tiempo, sí, una semanita. Arreglate, queremos que estés. Sí, está bien, pero ¿a qué hora va? Los domingos después de subrayado, no puedo. No puedes, claro. Yo tengo un hijo hace 35 años que se llama La Hora de los Deportes. La Hora de los Deportes. Y ese hijo no. A las 10 de la noche yo tengo que estar en Canal 5 diciendo buenas noches. Buenas noches. Y es verdad. No, pero queremos que estés. Sí, pero no puedo. La única condición para estar es que el domingo yo esté donde esté el programa, 10 menos 10, me paro y me voy. Perfecto.
Y ahí mandan la tanda. Y yo con razón, y yo no a 5 y digo buenas noches. Claro. Con razón, yo te veo en un bloque. Cuando tenían que haber dicho que no. Pero lo que pasa es que vos sos buena. Ah, sí. Son muchos años. ¿Cuántos años? ¿Pero cuántos años? ¿De qué? En los medios trabajando. Ah, 30 y pico. Y bueno, sos un referente de la gente que mira televisión. Me agradezco mucho. No, pero pero está bien, pero si miramos otros canales, hay otros referentes también, periodistas, deportivos, que son. ¿Qué pasa si esos pilares no están? Está todo bárbaro con la juventud, pero el diablo sabe por diablo, más sabe por viejo. Bueno, yo te agradezco. No, sé no perdóname. ¿Cómo lo tomo? Tómalo como un halago. Una canadera. Era rubio, rojo, colorado. No, no, no. Rubio. Nunca fui. Yo me acuerdo de ver una tapa. Nunca fui pelirrojo. Una tapa como sobó. Esto es todo natural, querido. Natural, sí. Bueno, contame cómo te sentís en polémica. Polémica en el bar. Ahí, ¿cómo se arma? ¿Se arma de o se arma en el salsa? Nada se arma. Me pasa de poner el viernes tarde o el domingo tarde, ahora es viernes también, ¿viste? Sí, sí. Están facturando. Me pasan el supuestamente la idea. El concepto. Una ayuda a memoria, lo que va a haber, los invitados, pero yo ni lo miro. Nada. A mí me da lo mismo que venga de Luis Lacalle a cualquier persona. Bueno, son todos iguales. Todos son trabajadores profesionales, pero ¿entre ustedes son amigos o no, cada uno cumple la no, función? No, somos amigos. No son amigos. Pero yo es que yo creo que esto es clave, entender el juego. Entender el juego. La gente quiere opinión. Claro. Y la gente quiere que vos digas sobre cualquier tema que se tira arriba de la mesa. Ustedes se sacan chispas, ¿eh? Bueno, vos, perdóname, te digo, sí. Acá me pongo aguda. ¿Y a qué voy si no? A trabajar. Claro. No, a decirme cosas. Claro. Ahora me voy a poner aguda, incisiva. Y esdrújula. No. ¿Qué? No, decisiva la llevo. Hasta esdrújula. Pero era otra cosa esdrújula en mi época. Y decí que no me pongo grave. No, grave no. Decílo, chiquita. No, que han sido muy controversiales. Muy controversiales porque Sergio Puglia también ha dicho cosas que se ha jugado en las opiniones. Bien. Y eso obviamente trae aparejado que la gente se sienta tocada como televidente. Y tú también, porque no has sido esa persona que juegas en el medio. Bueno, sí, vas para acá. Vicente al ruido de la gente. Para este lado. No. Vos has jugado opinión y te ha costado también comentarios fuertes. Sí. Con el tema de la pandemia. Me han pegado. Con el tema de la pandemia también. Sí, me han pegado. ¿Cómo lográs llevarte con esa opinión? ¿Cómo lográs o convencer o de decir algo que la gente interpreta mal y a la vez por redes sociales que ahí la gente, ahí como que es un descarne, ¿no? Que la gente va. Las redes sociales son una realidad que no se cuenta mal. Claro. Pero también a mí no me gusta porque yo cuando digo algo la gente sabe quién soy, cómo me llamo. Claro. Vos en las redes sociales cuando veo a alguien que escribe y ni siquiera pone su foto, ni su cara, y aparece un dragón, un dinosaurio. Sí, o cualquier cara. ¿Qué es una cueva de cobardes esto? Claro. ¿Por qué no pones? Porque yo digo A y soy yo que digo A. Claro. Y que me relajo por cualquier cosa. Y vale todo. Bien. Y bueno, si sos feliz, dale. Te puedo preguntar, hincha de cuadro. ¿En qué? En fútbol. De Peñarol. ¿Y de básquetbol? De Atenas. De Atenas. Pero con el micrófono en la mano o la luz encendida de la cámara, soy hincha mío y de mi familia. Vamos todos. Albertito. 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 Como dicen ahora. Muy bien. La parada de Albertito. Sí, señora. Muy bien. Bueno, nos quedaríamos. Pero es así como te digo. Pero es así. Pero la gente. Yo quiero contarte esto. Sí, lo que tú quieras. Yo, por supuesto, que el que se mete en el periodismo deportivo, de lo que sea, es porque antes le gustó el deporte. Trató de practicarlo, no le puede todo bien, entonces yo digo que hay un momento en la vida cuando natura te muestra que no puedes practicarlo, puede pasar 3 o 4 cosas, no más. O te quedas en hincha del cuadro, claro. Si vos jugaste en Atenas o sos de Peñarol, o te quedas en eso, o sos de Nacional o de Unión, no, te quedas en hincha. Si no, pasas a ser dirigente. Si no, sos juez. Y si no, sos periodista deportivo. O técnico ahí con preparador físico, después no hay más, ¿qué más puede ser? Claro. Entonces, ¿qué pasa? El hincha no entiende
yo tengo amigos míos que son de Peñarol y saben que yo soy negro. Entonces me dice, Alberto, ¿cómo puede ser que grites los goles de Nacional como los gritas? Claro. Yo le digo, escúchame una cosa, ¿vos qué vendés? Zapatos. Perfecto. Perfecto. ¿Cuántos locales tenés? 5. Perfecto. Vos cuando vas a vender zapatos, le preguntás al que entra a comprar de qué cuadro es, y si de Nacional no le vendés, y dice, ¿estás loco? Yo le vendo a todo el mundo. Oh. Y lo mío, y yo no puedo gritar los goles de Nacional. El gol de Nacional para mí es tu zapato. Perfecto, fantástico. ¿Entendió? Muy bien, Alberto. Albertito. Albertito, muy bien. Eso, la gente no entiende, pero yo sí. Es así. Bueno, divino que hayas estado. No, para mí es un placer. Bueno, en chiquita junto a ti. Y yo quiero decirte que esto está hecho con mucho amor, con mucho cariño. Cariño. ¿Y qué hace? Nada. Está lo. ¿Cómo era? ¿Vos sabés que? No, fue estatua viviente. ¿En serio? En el centro. Anteriormente fue echado porque fue blandengue. Oh, así es, y me dijo, necesito un currito y acá está. No digo duro como rulo estatua porque no tiene claro, casi pelo. No, pero no sé, no era nada, sí, es impresionante. Pues te agradezco la invitación. No, la no, pasado un placer. Chiquita, bueno, extraordinario. Me alegro. Y este programa es un soporte algo maravilloso que tenemos. Porque vos tenés que cuidarte también la salud. Sí. ¿Vos te cuidás la salud o algo? Bueno, más o menos. No como debería ser, ¿no? No, estás bien comido, Está bien. No como debería. Está más gordito. Que más gordito. Es un cementerio de pollos. No como debería. Bueno, porque mira, nosotros tenemos una empresa que es la que dice, viste que es chiquita junto a ti, que es un servicio de acompañamiento. Muy bien. Acompañamiento de 8 horas, 12 claro, horas, 24 horas. Y a veces te podés tener a un familiar, un amigo, un allegado. Que me ha pasado. Que te ha pasado. Entonces, en lo personal, me gustaría obsequiarte esto y lo tengas en cuenta noche y día, tu mejor compañía. Junto a ti. Por eso soy chiquita junto a ti y ahora quiero que esté junto a ti también. Qué divino, gracias por lo que por eso, sí. No, pero este es el mayor obsequio. Ah, hay otro más. Hay otro obsequio. Ese para que lo tenga presente. Mirá lo que es esto. ¿Qué? Esto es chiquita junto a ti al señor Alberto Sonsuel. No un reconocimiento a su destacada presencia en nuestro programa. ¿Cómo lo valoro? Acá está este muchacho que es el que. ¿Quién es? Michel, sí, lo conozco. Un fenómeno. ¿En serio? Lo monstruo. De lo mejor del medio. ¿No te habrá pagado para decir eso? No, no, pero no. Podría. Bueno, no, pero sabemos a mí que lo arreglamos. ¿Y acá qué pasa? Y acá está Fabián Cambre. Sí. Bueno, parece que lo fichó Peñarol. ¿En serio? No, no, parece joda. Están fichando gente de 52 años en el fútbol amateur de Peñarol. ¿En serio? No, no. ¿Querés? Bueno, está, pero eso es amor al deporte. Sí, es amateur, porque si le llegan a pagar es insaltamos todo. No. Y eso para mí, qué lindo. Esto para ti, enfocado ahí, mostrando a los chicos. ¡Bravo! ¡Bravo! Alberto Sonsuel, nosotros que continúe el aplauso. Gracias. Gracias. Salidas por acá, ya me voy. Estoy esperando la limusina. ¡No, ole! ¿Vos tenés que venir a pasar los invitados? Anda ¿y este? Sí, espera. Anda preparando el jacuzzi y las aves. Ponete la zunga. Chau, chicos, hasta la semana que viene. Buenas tardes, mis amigas. La comida es su hogar. Con Chiquita y sus recetas, la comida gustará. Con Chiquita y sus recetas, junto a ti siempre estará. Presentó este programa Junto a ti, servicio de acompañantes. 2916-9393. Noche y día, tu mejor compañía. Cortifast. Las mejores cortinas, 0800-2678. E Impulso Creativo, la empresa líder en comunicación digital fuera del hogar, 2714-0202.